Bienvenidos a su programa Talento Artesán. Hoy vamos a estar realizando un brazo gitano. Vamos a tener dos opciones, uno salado y uno dulce, ¿verdad? Esto forma parte de la pastelería. Es una base hecha de huevos, azúcar y harina, ¿verdad? Que dentro de un ratico les voy a estar explicando cómo se realiza. A continuación, vamos a la lista de ingredientes que vamos a necesitar para la receta del día. Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que va a ser la base para realizar nuestro brazo gitano. ¿Qué tenemos aquí? Yo hice, ¿verdad?, con las cantidades que salieron en la pantalla, que son 6 huevos, ¿verdad? Los separé, suspiré las claras. Luego que suspiré las claras, agregué poco a poco el azúcar. Luego las amarillas, batí 2-3 minutos más a que eso se cremara y luego le vamos a ir incorporando la harina poco a poco, ¿verdad? En forma envolvente, como siempre les he dicho. Va a quedar una mezcla suave. Luego lo vamos a poner en una bandeja con el papel encerado, que es este que tengo aquí, y eso lo vamos a llevar a un horno de 200 a 250 grados por aproximadamente 10-15 minutos hasta que quede dorado como está aquí. Él es esponjoso, como podrán ver, ¿verdad? Yo aquí, bueno, como vamos a hacer dos formas o dos presentaciones, ¿verdad? Yo lo dividí en dos, ¿verdad? Lo que tienen que hacer después que él salga del horno, inmediatamente es con una espátula, van a ir despegándolo del papel poco a poco. Y así tibio lo van a enrollar, ¿verdad? Van a hacer esto y él se va a ir despegando poco a poco y lo van a ir enrollando. ¿Para qué? Para que él vaya agarrando la forma y no esperar a que se enfríe para poder despegarlo o enrollarlo, porque si no, después no se va a poder, ¿verdad? Para que él pueda agarrar esa forma. Okay, vamos a proceder. No se asusten si se parte, eso después cuando uno le pone la crema por fuera para tapar, ¿verdad? Eso no se va a ver. Voy a retirar un momento esto de aquí. Déjame bajarlo por acá, ¿verdad? Y vamos a proceder a rellenar. En este caso yo voy a rellenar de dulce con crema pastelera. ¿Qué tengo aquí? Crema pastelera. Esto es 1 litro de leche con media taza de azúcar, ¿verdad? Y eso lo vamos a poner a fuego lento. Aparte, con la otra mitad del azúcar, vamos a cremar las amarillas de huevo y le vamos a agregar las 5 cucharadas de maicena. Estamos de vuelta en su programa Talento Artesano. Aquí ya lo tenemos. Él agarró cuerpo, ¿verdad? Como se podrán fijar, él queda así. Fíjense que ahí se les ve el relleno. Vamos a pasarlo ahora a la bandeja, ¿verdad? Para proceder a la decoración.
retirar esto para acá. Yo siempre les recomiendo que por lo menos en esta, en este caso, ¿verdad? Que es lo del empate. Vamos a darle la vuelta para que él quede abajo. ¿Con qué lo vamos a cubrir? Con crema chantilly. Esto no es más que esa que viene en un empaque, ¿verdad? Hay diferentes marcas. Las vamos a llevar. Aquí yo batí 2 tazas. Con un toque de esencia, en este caso yo le puse dulce de leche. Eso lo vamos a llevar a la nevera, ¿verdad? Para que se enfríe y poderlo batir. Y nos va a quedar una mezcla así como esta, ¿verdad? Con una espátula vamos a proceder a cubrir. Con calma, ¿verdad? Por todas partes. Recuerden que estamos abiertos para los cursos, ¿verdad? Comuníquense con Talento Artesano. En pantalla salen los números telefónicos por Facebook. Estamos a la orden para cualquier pedido, al mayor, para un evento. Que a ustedes se les haga difícil hacerlo, se comunican que nosotros estamos a la orden. Para un matrimonio, un bautizo, un compartir, para cualquier ocasión. Continuamos aquí, ¿verdad? No sean por llamarlo así, mezquinos en cuanto a relleno o a friso en este caso. Échenle, que eso no cuesta nada, o sea, y para que quede bien presentado y la gente después no diga, ay, pero sí le echó poquito o le echó mucho, no, que sean suficientes. Tampoco es que vamos a hacer con calma. ¿Verdad? Poco a poco, aquí así. Vamos a echarle aquí al frente. Siempre limpiando. ¿Verdad? Si ustedes ven que tiene un huequito, bueno, le echan ahí el poquito y lo tapan. ¿Verdad? Aquí ya veo que es suficiente, entonces ahora con una manga y una boquilla, ¿verdad? Vamos de la misma mezcla, vamos a agarrar para hacerle los adornos y tapar las uniones y para que se vea más presentable. A rodar este para acá y vamos a comenzar a hacer piquitos por toda la orilla. Vamos a dar la vuelta por este lado. Vamos a ponerle ahora aquí en el borde. Y venimos con el otro.
Por ahí ya terminamos, ¿verdad? Ahora vamos a agarrar lluvia de chocolate, ¿verdad? Para darle más color, darle más vista, darle más gusto, más sabor y para que sea más provocativa. Echamos aquí. Y ahora vamos a agarrar más cremas para hacerle los piquitos de arriba. Y vamos a hacerle una florecita, ¿verdad? Y ahí vamos a ponerle unas cerezas. Vamos a ponerle esta por aquí. Este ladito. Y aquí tenemos ya nuestro brazo gitano dulce. Continuamos aquí en su programa Talento Artesano, ¿verdad? Vamos ahora con el brazo gitano salado. En esta ocasión yo hice un guiso de pollo, ¿verdad? Aquí hay una pechuga de pollo que la puse a sancochar, luego la esmenucé, ¿verdad? Puse a sofreír una cebolla, eché el pollo, lo sofreí, lo doré, le eché un poquito de sal, un poquito de pimienta, condimentado a su gusto, ¿verdad? En esta ocasión, sal y pimienta nada más, pero si usted quiere agregarle otro sabor de su gusto, está válido. Dejé que se enfriara, ¿verdad? Que bajara el calor. No lo cociné tampoco tanto porque ya el pollo estaba sancochado. Luego agarré maíz en grano, le puse con mayonesa, un toque de queso crema, ¿verdad? También al gusto, y le puse una cucharadita de salsa de tomate. Y me quedó esto que tenemos aquí. Es válido si usted le quiere echar pimentón, le puede echar pimentón. Si le quiere echar un toquecito de mostaza, le puede echar. Si no le gusta pollo en esta forma y lo quiere hacer en otra forma de guiso, también es válido. Puede ser relleno de atún, que se hace también. Agarramos la lata de atún, ¿verdad? La desmenuzamos, le echamos un toquecito de pimentón, de cebolla, mayonesa, queso crema. Todo lo que usted quiera en cuanto a relleno salado, ¿verdad? También es válido. Hay mucha variedad. Entonces aquí hacemos el mismo procedimiento del anterior. Rellenamos y cubrimos todos los espacios. Hasta cubrir todo. Todas las orillas. En este caso, sí, no le podemos poner tan exagerado porque al enrollarlo, ¿verdad? Él se va a ir rodando. Entonces, no podemos hacer muchote, como anteriormente les dije. Vamos ahora a ir enrollando tal cual como hicimos anteriormente.
A lo mejor al principio, para el que no lo ha hecho, se les irá a hacer un poco difícil, pero con calma, todo se puede. Recuerden que también les he dicho que la primera vez siempre es un poco difícil, pero después uno se acostumbra. Aquí también ejercemos un poquito de presión, ¿verdad? Y vamos a enrollar. Y esto lo vamos a llevar también a la nevera para que ella agarre su forma, ¿verdad? Igual que el anterior. 10, 15 minutos, nada más para que ella agarre el cuerpo. Vamos a la nevera. Vamos a comercial y al regreso continuamos con la decoración del brazo gitano salado.